Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al director de esta institución, Luis Malhar, y licenciado Sergio Hernández, invitarme en este lugar esta tarde. Y ¿me están escuchando? Un poquito más cerca. Un poquito más. Invitarme para darme esta oportunidad para compartir con todos ustedes mi experiencia de la bomba atómica. Antes que nada, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo. Y para mí es un gran honor esta tarde estar aquí, platicar de mi experiencia de la bomba atómica, porque para nosotros Hibakusha, que quiere decir en japonés sobrevivientes de la bomba atómica, es muy importante poder platicar, compartir nuestra experiencia con toda la persona del mundo para que ninguna persona inocente que no sufra como nosotros sufrimos el sufrimiento de los sobrevivientes. No es únicamente el momento de la explosión, sino la consecuencia de radioactividad. Después de 69 años, todos los hibakusha sobrevivientes estamos sufriendo mentalmente, físicamente. No sé hasta cuándo tenemos que sufrir. Así que no queremos que ninguna persona sufra en el mundo por la consecuencia del uso de armas nucleares. El destino de la ciudad de Nagasaki cambió el 9 de agosto de 1945. El destino de nosotros también cambió por completo. Al principio, el nombre de la ciudad de Nagasaki no estaba en la lista donde van a utilizar bomba atómica. Originalmente, la ciudad de Hiroshima, ciudad de Kokura, ciudad de Niigata y ciudad de Kyoto. Pero un secretario de guerra que estaba en la comisión donde tomaba decisión, dijo que la ciudad de Kioto no podía tocar. Entonces, insistir tanto de eliminar la ciudad de Kioto, entonces el director del proyecto Manhattan puso el nombre de la ciudad de Nagasaki. Ese día, 9 de agosto de 1945, el avión que despegó llevando el hombre gordo, que pesaba 4.5 toneladas, dirigía a la ciudad de Kokura, no a la ciudad de Nagasaki. Cuando llegó a la ciudad de Kokura, no tenía muy buena visibilidad, porque ciudad de Kokura había sufrido ataque aéreo hace dos días antes, estaba todavía incendiada. Así que el piloto en ese momento decidió volar hacia la ciudad de Nagasaki, deshacer la bomba. Eso era la misión. Tenía que deshacer la bomba de cualquier manera, porque no podía regresar a la base
donde había despegado, porque la bomba pesaba tanto que no tendría suficiente combustible para poder regresar. Voló a la ciudad de Nagasaki. Dice que la ciudad de Nagasaki tenía muy buen tiempo, pero el blanco que pensaba tirar la bomba no tenía suficiente visibilidad. Entonces estuvo volando sobre la ciudad de Nagasaki en un momento cuando la nube despejó y vio abajo una fábrica de armamentos. En ese momento decidió deshacer la bomba. A las 11:02 de la mañana, la bomba explotó. Es la primera vez que utilizó la bomba de plutonio, la bomba de Hiroshima, el uranio, era mucho más potente de lo que había tirado en Hiroshima. Yo tenía 6 años. Estábamos viviendo 2.5 kilómetros de epicentro. Ese día habíamos sufrido como 3 veces la sirena de emergencia. La sirena de emergencia quiere decir que inminente ataques aéreos. Entonces teníamos que refugiar en algún lugar. Pero no había sucedido absolutamente nada. Comúnmente la ciudad de Nagasaki era paso de hacia otras ciudades. Así que pasábamos esos días bastante tranquilo. Yo normalmente iba con los niños de misma edad a la montaña cercana para cazar insectos como cigarras y libélulas, porque no teníamos ningún juguete con que entretenernos. Entonces, pero no sé por qué la razón, yo estaba solo jugando frente a mi casa, cerca de mi madre que estaba preparando la comida de mediodía. Pasó un vecino diciendo: un avión misterioso está volando sobre la ciudad, tenemos que cuidarnos. Entonces mi madre dijo: no creo que va a pasar como de costumbre. Pero en ese momento, una hermana que estaba dentro de la casa vino a decirle a mi madre: mamá, mamá, está anunciando en la radio que tenemos que cuidarnos porque está volando un avión. Entonces mi madre me llamó: en caso vamos a entrar al refugio. Todas las casas japonesas en ese entonces tenía un refugio particular. Decir, es un agujerito abajo del piso, por si acaso, en caso de no poder tener suficiente tiempo para ir al refugio de la comunidad en la montaña. Tomó mi brazo. Al momento de entrar a la cocina, vino una luz tremenda, como si fuera 1000 relámpagos al mismo tiempo. ¿Puedes imaginar 1000 relámpagos al mismo tiempo? La luz era tremenda. Entonces mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino un tremendo ruido. Sentíamos que estaba volando muchas cosas encima de nosotros. De repente, un silencio.
Cuando nos levantamos, vimos que las ventanas, las puertas, los tejados habían desaparecido. Gateando, llegamos al agujero donde estaba mi hermana. Ella estaba llorando. Entonces mi madre le preguntó, ¿qué te pasa? Y ella le contestó, mamá, parece que me tocó el aceite. El aceite quiere decir que en esos días había rumor de que el ejército de Estados Unidos iba a utilizar bomba química. La gente comúnmente decía, seguramente va a tirar algún tipo de aceite. Y ella estaba sintiendo algo aceitoso cayendo de su cabeza. Pero no podíamos ver porque estaba oscuro. Estuvimos como 10, 15 minutos en ese lugar. Cuando mi madre decidió llevarnos al refugio común, salimos a la luz. La cabeza de mi hermana estaba cubierta de pedazos de vidrio. Estaba desangrando. Entonces mi madre, con mucho cuidado, quitando todos los pedazos, limpió el sangre. Cambiamos al refugio de la comunidad en la montaña. Pero quiero comentar, mi hermana entonces tendría 13 años, pero cuando tenía 5 años, le había amputado una pierna por un accidente. Entonces estaba utilizando un prótesis, pero el prótesis de entonces era muy incómodo, sufría mucho, no podía caminar normalmente como la gente normal. Por esa razón, ella no podía asistir en la escuela, porque las niñas de esa edad, entonces tenía que ir a trabajar en la fábrica de armamentos. Pero ella, como no podía mover como otras niñas, la escuela le había prohibido asistir. Así que estaba en la casa. Pero en ese momento, ella corrió mucho más rápido que nosotros. Es la primera vez, la última vez que la vi actuar como la gente normal. Me imagino que tenía tal miedo que le hizo reaccionar de esa manera. Cuando llegamos al refugio, ya estaba mucha gente, muchos vecinos, y todo el mundo estaba asustado, no sabía qué había pasado. Habíamos escuchado la destrucción de Hiroshima, pero nada más hablábamos que la gran bomba había destruido la ciudad de Hiroshima, pero nadie sabía que había utilizado la bomba atómica. Unos 30 minutos después, regresaron los niños que habían ido a la montaña a cazar insectos. Uno de los niños tenía una quemadura en su espalda, tremenda quemadura. Sufrió tras días, noches, pero no podía hacer absolutamente nada. No había medicamentos, no había médicos, ni había enfermeras. Él murió sufriendo. Su quemadura estaba infectada de gusanos.
sufrimos escuchando ese sufrimiento, pero absolutamente nada que podíamos hacer. De la montaña podíamos observar la ciudad de Nagasaki en llamas. Estaba quemando. Días tras días, nada más en llamas. Pero nosotros nada más observábamos, pero no teníamos ninguna emoción de absolutamente nada. Nada más estábamos observando. Posteriormente viene más sufrimientos por hambre, porque no teníamos nada que comer. No había nada. Estábamos muertos de hambre, pero no podíamos conseguir alimentos de ninguna parte. Y antes de la explosión, la ciudad proporcionaba un poco de alimentos, pero después de la explosión, absolutamente nada. Estábamos realmente muertos de hambre. Entonces, mi madre decidió llevarnos al campo con los parientes, pensando que probablemente en el campo todavía podría haber algo de alimentos. Una semana después, caminamos cerca del epicentro. Todavía, totalmente la ciudad quemada, destruida por completo. No había nada que ver. Es completamente quemada, destruida. Mi padre, que fue convocado inmediatamente después de la explosión, ir al epicentro, limpiar cadáveres, nos contaba todos los días tal cantidad de cadáveres que había en ese lugar. Único que podía hacer pila de cadáveres y quemarlos. Pero era tal cantidad que nunca, parecía que nunca terminaba de quemarlos. Y eso nos contaba después de regresar del trabajo. Llegamos al campo, pero el alimento no era suficiente. Entonces tuvimos que regresar de nuevo, pasando por cerca del centro, tratar de restablecer la vida normal, pero era difícil. Teníamos que hacer viajes al campo todos los días para conseguir algo de alimentos. En ese entonces, el dinero ya no servía. Tenía que llevar para conseguir algo de alimentos, algo valioso, joyas, kimonos preciosos. Es única manera de conseguir alimentos. En cambio, aunque tuvieras millones, no servía para nada. Así que seguíamos con hambre. En la primavera del año próximo, nosotros comenzamos primera educación no militarizada. La educación había sido completamente diferente, pero seguíamos con hambre. Muchos niños no tenían absolutamente nada que comer. Un día recibimos un alimento maravilloso. Digo maravilloso, pero consistía
unas galletas, leche en polvo, ciruelas pasas. Si digo ahorita esos alimentos del día, pues no es nada. Pero como estábamos muertos de hambre, se nos hacía un alimento glorioso. Parecía que había caído del cielo. Entonces preguntamos al maestro, ¿quién nos dio este alimento tan maravilloso? Dijo que viene de soldados norteamericanos. Algunos norteamericanos, soldados norteamericanos que entraron a la ocupación, ellos tampoco sabían de radioactividad que existía en la ciudad de Nagasaki y en la ciudad de Hiroshima. Algunos soldados compartían sus alimentos con nosotros, pero no era todos, no era común. Y en ese momento dijimos, muchas gracias soldados americanos, danos este alimento maravilloso. Era realmente glorioso para nosotros. Pero eso era la única oportunidad que probamos algo de alimentos y seguíamos sufriendo de hambre. Cuando terminé el estudio de preparatoria, comencé a trabajar. Pero al mismo tiempo me empezó a manifestar la consecuencia de radioactividad. Sufría tremenda hemorragia. Me hicieron muchísimos estudios, pero los médicos no podían decir por qué me estaba pasando. Porque en ese entonces nadie sabía que todos los sobrevivientes sufrimos por radioactividad. Tremenda cantidad de radioactividad, pero nadie quería hablar de eso, ni gobierno informaba. Porque con la ocupación de Estados Unidos llegaron investigadores, médicos, para investigar qué efecto tuvo la explosión a la gente. Tomaron muchas muestras de sangre, tomaron muchas fotografías, hicieron muchos estudios, pero nunca compartió con el gobierno de Japón. Se lo llevaron todos los informes a los Estados Unidos. Así que no sabíamos absolutamente nada. Pero a partir de 1954, en el atolón de Ulurua, el gobierno de Francia hizo una prueba de bomba atómica. Ahí estaban los pescadores japoneses. Uno de los barcos se quedó bañado de cenizas y lluvias negras. Regresaron a Japón y empezaron a morir. Pero antes de eso, muchos sobrevivientes comenzaba a morir sin saber qué estaba pasando. Aparentemente no tenía absolutamente nada, se veía muy sano, pero se moría. Entonces, la gente que no sufrió por la bomba atómica empezaron a discriminar a los sobrevivientes, porque pensaron que los sobrevivientes tenían alguna enfermedad contagiosa.
muchos casos, después de casarse, se enteraba que también eran sobrevivientes, lo hacían divorciarse. Muchas mujeres no podían soportar esa discriminación, seleccionaron el camino fácil. Muchos. Cuando comencé a sufrir de esa hemorragia, no podía seguir trabajando. Tenía que cambiar de un trabajo a otro, porque cada 6 meses me sucedía tremenda hemorragia. Me desmayaba en la calle, en el restaurante, en el teatro, o donde sea. No sabía cuándo me podía suceder. Como 2 años después, comencé a tener la salud bastante bien. Comencé a trabajar en el hospital de la bomba atómica en la ciudad de Nagasaki. Vi en ese lugar, los sobrevivientes estaban sufriendo, muriendo, mayormente leucemia, cáncer de sangre, o sea, y otro tipo de sangre es el cáncer. Vi en el hospital muchos casos de niños que nacieron con problemas, porque se dice que el momento de la explosión, la mujer sí estaba encinta, tal cantidad de radioactividad, el cerebro del niño deja de crecer. Entonces muchos niños nacieron con la cabeza muy pequeña, muchos niños deformes. Así que mucha gente pensaron que no debía casarse con sobrevivientes. Eso sucedió a las mujeres y a los hombres igualmente. Pero cuando comencé a trabajar, yo no quería pensar que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. No quería hacer, yo creo que inconscientemente no quería aceptar que yo soy sobreviviente. Pero un día, un joven de 20 años más o menos de mi edad, yo compartía con ese joven, porque tenía mismo tipo de sangre, en caso de emergencia, que necesitaba transfusión de sangre, el médico me hablaba que necesito un poco de sangre, si me podría dar. Y dijo que sí, cuando pude. Un día ese joven amaneció con manchas todo el cuerpo. Murió ese día. Ese momento pensé que ese caso de joven era mi caso. Puede suceder a mí mañana o pasado mañana, no sé cuándo, pero sí, seguro que me va a pasar. Entonces era un sufrimiento de seguir trabajando en el hospital. Tenía que salir del hospital. Tenía que ir a algún lugar que nadie me conocía. Quería esconderme. Quería ocultarme mi identidad. En esos días me presentó a tener oportunidad de venir a México. Con gusto lo acepté y renuncié a mi trabajo. Vine a México en 1968. Estuve trabajando hasta terminar las Olimpiadas y me quedé en México
y comencé a tener el mismo problema. Desangramiento. Me desmayaba en cualquier parte de la ciudad. Entonces, en ese entonces tenía un amigo muy querido, un mexicano, y le dije que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Él me llevó entonces a conocer un médico en la Ciudad de México, pero ese médico dijo, no, es imposible, ya después de tantos años, no puede ser que el efecto de radioactividad. Pero le dije a ese amigo, por favor, no vaya a contar a nadie que yo soy sobreviviente de la bomba atómica. Así pasó el tiempo. 1995. El hijo de un amigo mío me habló. Oye, Yasuaki, ¿no podrás venir a nuestra universidad dar tu testimonio, la experiencia de la bomba? Le dije, ¿cómo supiste? Me contó mi papá que tuviste esa experiencia. Porque 1955, en la Francia ya había hecho este experimento de la bomba. Entonces, todos los estudiantes estaban muy interesados. Y le dije, no, imposible, no puedo contar. Pero él insistía tanto que le dije que sí. Entonces, bueno. Al principio sufrí mucho, era muy doloroso estar contando la experiencia porque la memoria se me viene, tengo imagen aquí enfrente, es cada vez que platico mi experiencia, es un sufrimiento, pero cuando terminé de platicar, empecé a sentir un alivio, el dolor se me estaba desapareciendo. Entonces dije en ese momento, esta es mi terapia, tengo que platicar mi experiencia, compartir mi experiencia con la gente. Y además es muy necesario, porque no suceda de nuevo. Y desde entonces estoy, cada oportunidad que tengo, estoy compartiendo mi experiencia con la gente y voy a Nueva York cada año y visitar la preparatoria y con los estudiantes de prepa convivir mi experiencia para que en esta situación que estamos viviendo hoy en día, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo, puede suceder. Actualmente se dice que en el mundo más de 17.000 cabezas de armas nucleares, mayormente en Estados Unidos y Rusia. Otros 7 países poseen armas nucleares. En este momento, en este instante, cualquier momento puede ser disparado, ya está listo. Con alguna equivocación puede oprimir algún botón, puede ser disparado. Por lo tanto, nosotros sentimos inminente peligro que existe en el mundo y por eso estamos promoviendo total abolición de armas nucleares. Realmente no necesitamos armas nucleares para nada, no sirve para nada. En la guerra
todo el mundo, la gente inocente sufre. En la guerra nadie gana, todo el mundo pierde. Y además en la guerra mayormente sufre la gente común corriente. Por favor, pido a todos ustedes la experiencia de esta tarde. Compartir con su familia, con los amigos, con los hijos, para que nunca jamás pueda utilizar armas nucleares en ninguna parte del mundo. Si usted tira una piedra, en el agua, la onda expande. Aún pequeño que sea, una voz puede expandir, transmitiendo el sentido de paz. El paz es muy necesario para todos nosotros. La vida es muy bella. Nosotros no queremos, no deseamos que esa preciosa vida de ustedes que sea destruida en un segundo, sin poder pensar absolutamente nada. Él momentáneamente se desaparece. Por eso, una fuerza es muy pequeña, pero uniendo toda la fuerza, algún día podemos tener paz en el mundo. Eso es el deseo de todos los sobrevivientes. Así que corran la voz y que la paz es muy necesaria. Hay que construir la paz, pero para eso cada uno de nosotros también tenemos que sentir interiormente que tenemos la paz todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias.